Sin dudas que es un evento abarcativo, tremendamente ambicioso, alguien que lo mire así, lo lea, va a decir esto es casi imposible, porque se necesita tener en todo una coordinación casi perfecta de las diferentes actividades. También quiero remarcar en esto de que quienes se comprometieron en ayudar y acompañar desde los diferentes sectores, del Estado, nosotros, estatal, gobierno, también desde el sector privado y organizaciones sociales, lo sigan haciendo hasta el último día. A nosotros realmente nos llena de orgullo que instituciones que no están ligadas en forma directa al gobierno tomen una iniciativa de esta, porque muchas veces es el operativo que organiza el gobierno, el operativo que hace esto, la feria que hace tal ministerio. Esto viene pura y exclusivamente del sentimiento de las buenas personas, de la calidad humana, de juntarnos a todos, de juntarnos a todos. Por eso me encuentran acá apoyando y acompañando este evento, deseando que sea algo para el bien de la familia misionera, más allá de todo lo que conlleva esto. Estamos ya a un mes del gran evento que es nuestra segunda edición. Nos estamos haciendo el lanzamiento de acá, de la Casa de Gobierno, para todos los misioneros. Y el 3 y 4 de noviembre volvemos a Latir Posadas. Esto es un evento solidario. El gran objetivo nuestro es una campaña solidaria donde nosotros pedimos al misionero, que es muy solidario por sobre todas las cosas, alimentos no perecederos, juguetes, ropa. Y en el 2016 se me ocurrió a mí hacer un evento en la costanera, pensando en hacer shows, pensando en el disfrute de la familia, y cuando me di cuenta hice 14 kilómetros de eventos. Y bueno, ¿qué teníamos que hacer nosotros? Llevar esto al balcón más lindo que tenemos en nuestra ciudad, que es la costanera. Y bueno, y esto se hizo una realidad, hoy ya es un futuro, y hoy también creo que lo que estamos haciendo, pedimos y queremos que todos los meses de noviembre se haga como calendario turístico del Posadas Late. ¿Cuáles son las expectativas para esta segunda edición? Y nosotros estamos muy contentos porque la gente ya entiende lo que es el Posadas Late, la gente entiende que es necesario ser solidario, y la expectativa nuestra es que la gente se acerque. Estamos muy agradecidos también a la gente de Misión Online, el señor Marcelo Almada, que fue como el primer año, y este segundo año del Posadas Late, Misión Online fue lo primero que nos abrieron las puertas. Y gracias a esto y a la participación del Estado, a la participación también de la gente de la parte privada, lo estamos logrando el megaevento más grande de la ciudad de Posadas. ¿Cómo tiene que hacer la gente que quiere participar? La gente tiene que entrar por la página de Misión Online, ahí están, tenemos tiempo, le comento que son 500 inscriptos, vamos antes del 3 de noviembre, dos semanas antes, vamos a cerrar las inscripciones. Ingresa a la Misión Online, ahí está una planilla donde ustedes van a entrar con sus datos y el rubro que quiera participar. Bueno, contanos un poco qué es lo que van a encontrar, lo que se van a encontrar la gente que quiera ir a recorrer estos kilómetros de costanera que tenemos. Son 14 kilómetros desde la cascada Bahía Alberete. Vas a encontrar desde la cascada la gran feria vecinal, vas a encontrar también la parte de la religión Juntos en la Fe. Para los chicos hay dos sectores, que es la kermés, que está enfrente de la cascada, el mundo de los niños. Vas a encontrar Uniendo Cultura, 16 colectividades que están acá en la ciudad de Posadas, con sus comidas típicas, con sus ropas típicas. Vas a encontrar Audiocar, Motofest, 7 escenarios en simultáneo tocando diferentes clases de músicas. Vas a encontrar La Noche Retro, El Muelle del Amor, vas a encontrar La Biblioteca Popular, deportes acuáticos, deportes terrestres. Vas a encontrar el día domingo, arrancando cerca del mediodía, la gran maratón del Posadas Late, y cerrando en la Bahía Alberete con música de encumbia. Arranca el día sábado a las 12 del mediodía, se están ingresando ya los participantes del Posadas Late para dar apertura. Eso de las 16 horas arranca el Posadas Late, y finalizando el primer día, eso de las 1 de la mañana, para volver el día domingo fresquito, nuevamente dando la solidaridad al Posadas Late, y terminando ese día, eso de las 12 de la noche.